¿Y qué pasó en la segunda división? El día sábado se jugó un partido interesantísimo en el Callao. Sport Boys versus Deportivo Municipal. El clásico de la segunda división, sin duda alguna, el partido que más taquilla jala, sin duda. El Boys se quedó con el resultado a favor. El primer gol de Franco, es un gol pues de supercampeones, ¿no? La jugada que hace Franco, la guacha. Esa es mi frase, como... Mariano Naranjo. Pero digo, es que la definición... A lo Oliver Atom. La definición que tuvo fue muy buena, es un golazo, ¿no? Es un golazo de Franco, poco visto, pocos goles así hay en segunda división, ¿no? Fajardo puso el empate para Municipal, el partido se ponía 1-1, hasta que llegó una jugada inteligente, sin duda, de Franco, que, o sea, hay notas, imagino, al jugador diferente, ¿no? Compró... Luis Seminario el penal, lo compró, estaba un poco lejos, vio la mano, él lo compró, ¿no? Si uno lo analiza y lo repite varias veces, se da cuenta que penal no es, pero lo compró. De repente los árbitros de si compra un árbitro de primera, imagínate que un árbitro de segunda puede comprar. Pero yo te hablo de comprar la jugada en el sentido de que se creyó el penal, ¿no? Se creyó el penal. Delantero, Franco, habilidoso, experimentado, sin duda alguna, logró darle el triunfo pues a la gente de Rosada. Y de esta manera, Boys y Copsol son los líderes en la segunda 18 división. 18 puntos tienen ambos. Boys y Copsol comparten la punta en la segunda división peruana. Mariano Naranjo.